Comencem per ordre d'arribada a Tarragona, el Robert Simón. Ell és extrem, 28 anys, el Jani Buila. Ell és jugador migcampista de 22 anys. I l'últim vam arribar a Aitami Artiles, canari, defensa de 35 anys, però amb un cor super jove, no? Està super il·lusionat d'estar a Tarragona i estem molt contents que estigui aquí. Ara el Sergi es farà una mica més la presentació del jugador. Bon dia. Bueno, presentem aquests jugadors amb força il·lusió. La veritat que aquests dies de pretemporada pues, la cosa està funcionant molt bé, estan agafant tothom ràpid la idea del míster. Vale? I bueno, el Genic pues, va tenir que estar els primers dies parat, i ara pues, que comença a estar ja en plena forma, ha passat ja de forma satisfactòria el Covid i està, ja és un jugador més, i el tenim ja entrenant a ple rendiment. Vale? És un jugador amb bona capacitat tècnica, però que també ens dona força, ens dona intensitat, ens dona ritme, i, bueno, i avui ja l'hem vist una mica amb el que és ell, vale? Un jugador que a la categoria pues, ha de ser important. Vale? El Robert Simón l'any passat va ser el jugador sorpresa una mica, tot i que porta molts anys en aquesta categoria, va ser el jugador sorpresa, va fer 7 gols i va fer 8 o 9 assistències i realment va portar el Badalona fins a l'últim moment a classificats per els que tenien dret a la primera ref i bueno, van caure per gol a barats, però van estar lluitant fins a l'últim moment i la veritat és que la primera fase va ser el jugador més desequilibrant del grup. També ha passat el Covid, però ara ja no tornem a passar i físicament ja comença a estar també a un nivell més acceptable, vale? I després, finalment, nosaltres volíem un jugador que tingués jerarquia, que tingués lideratge i que al final el míster ens demanava sobretot això, no? Un defensa que entengués molt el joc, que pogués manar la línia i que ens donés per aquesta categoria tan difícil doncs aquest lideratge i aquesta jerarquia. I bueno, hem agafat un jugador doncs, que té moltíssims partits de primera divisió, moltíssims partits de segona, que ell ha tingut ofertes de segona, però ha volgut venir a Tarragona perquè té il·lusió, ell té 4 ascensos de primera divisió, doncs, fent una segona, i realment doncs, bueno, l'Aitami és un jugador que a nosaltres ens anirà molt bé per donar una mica de posso en aquest equip, que molts jugadors són joves amb gana i amb ganes de créixer, i també necessitem un equilibri amb jugadors més fets, més formats i valors segurs, no? I una mica és aquesta la idea. Buenas, quiero dar las gracias a todos por esta bienvenida. La verdad que estoy muy contento y muy ilusionado de poder unirme a un club con tanta historia y tan grande como el Nastic. Va a ser un año muy bonito, va a ser un año difícil con grandes equipos, pero ya desde el primer día se está viendo el gran grupo que hay, que va a ser lo más importante y la verdad que nos espera una temporada muy, muy ilusionante. Estamos todos con muchas ganas. Y la verdad que con muchas ganas de comenzar y de disfrutar del nuevo estadio. Al final este es un paso muy importante en mi carrera, el paso más importante creo yo, de unirme a un club tan importante como el Nastic. Y al final el nombre del Nastic siempre tiene que estar relacionado con estar arriba en la tabla. Al final el club sé que tiene esa presión y yo creo que el equipo está capacitado para estar allá arriba y a partir de ahí suena atómico, pero partido a partido el equipo se va a posicionar donde va a estar. He perdido solo 2 semanas, ahora al final, ahora viene la parte importante de la pretemporada, estas últimas 4 o 5 semanas y ya me he podido unir al grupo y poco a poco ya estoy cogiendo su ritmo. Hola, soy Yannick, estoy muy contento de estar aquí. Lo primero de todo pues agradecerle a Sergi y al Presi que han puesto todo de su parte para que yo sea jugador del Nastic a día de hoy y como digo, estoy muy contento y seguro que este año deparan cosas buenas. Bueno, al final yo vengo aquí para individualmente dar un paso más adelante en mi carrera, crecer como futbolista y aportar todo lo que tengo al equipo. Y como equipo yo creo que, como ha dicho Robert, tenemos que estar arriba porque tenemos una plantilla para hacerlo. La presión de la ciudad y del club así nos lo exige y seguro que con todo lo que tenemos por delante pues vamos a cumplir con los objetivos. Me considero un jugador de amplio recorrido, que tiene llegada, que puede hacer algún gol, y que puede aportar mucha calidad técnica al medio campo también, y además de esfuerzo y trabajo. El año pasado estuve en Murcia cedido, la verdad es que como jugador y como persona me ayudó a madurar. Esta es mi segunda cesión de parte de Zaragoza y yo creo que
me puede servir el hecho de haber jugado esos partidos importantes, pues demostrar que estoy capacitado como ya lo hice para hacerlo de nuevo y aportar lo máximo. Buenas tardes a todos. Nada, quería agradecer a la dirección deportiva, Presi y consejo del Nasti, estoy por hacer el esfuerzo. Las negociaciones fueron relativamente rápidas. Ellos querían que viniera, yo quería venir. Así que cuanto antes hicimos las cosas, cuanto antes estoy entrenando con el equipo para ponerme en forma lo más rápido posible. Y bueno, estoy muy contento de estar aquí, es un tópico, pero es donde quería venir. Me encanta la ciudad, me encanta el club, me encanta el vestuario que tenemos, me gusta la forma de entrenar del míster. Y bueno, vengo a dar todo lo que tengo, mi experiencia y sobre todo, lo más importante, mi ilusión. Estoy lejos de mi familia y vengo para hacer cosas importantes este año, para que el equipo cada domingo salga ganador y estemos, sobre todo la ciudad entera, estemos orgullosos del equipo y estemos disfrutando de un buen año, que es lo que queremos todos. Gracias. Primeramente, creo que llevo toda la vida viniendo a jugar contra el Nasti en segunda. Siempre me ha parecido un gran club, un gran campo. Venía, lo que quería era un buen proyecto y una buena ciudad, pero me he encontrado, aparte de eso, me he encontrado gente maravillosa, un club que funciona como un equipo de primera división, un vestuario importante, que gente que se lleva muy bien, un cuerpo técnico fenomenal, así que cada día que pasa estoy más convencido de que la decisión que he tomado es la correcta. Me operé en enero y bueno, trabajé bastantes horas al día durante muchísimos días seguidos para recuperarme y terminar jugando la temporada pasada, que así fue. No seguí, no renové en Las Palmas y te digo que eso está olvidado. Y lo único importante ahora mismo es el día de hoy, donde estoy y que estoy contento y feliz por estar aquí. Bueno, diría que cada fin de semana va a ser un partido difícil. Como cuando juegas contra, estás en primera y juegas contra los equipos grandes, aquí toda la semana va a ser partido difícil, partido donde van a haber muchísimas formas de jugar de los contrarios. Nosotros estamos entrenando para tener varios registros. Creo que va a ser muy complicada, pero te digo que creo que tenemos un auténtico equipazo. Estoy ilusionado y creo que nos van a salir las cosas bien, a pesar de la dificultad de la categoría.